He'll be a child forever. Sometimes I feel we have no right to do the things we do. Just because we can is not a reason. I think we made a mistake. Janet, don't say things like that. Someone might not understand and take it the wrong way. Over here. Thank you.
Y después de haber obtenido el último cabezón y con ello completado la colección, al menos si han seguido esta guía, es como terminamos ese breve resumen antes de iniciar este último episodio de la guía 100% completa de Fallout 4. Cabe destacar de que si olvidaron algún cabezón o no tienen claro cómo conseguir alguno, en la descripción del video obtendrán un enlace hacia un resumen donde se muestran dónde obtener cada uno de los cabezones, así como qué es lo que hace cada uno. Espero que les sea de ayuda y bueno, no será el caso si han seguido esta guía. Ahora bien, ha llegado el momento de hacer un pequeño resumen y con ello terminar este largo pero muy largo contenido sobre Fallout. Estamos hablando de que me ha llevado casi la marca de 100 videos poder completar esta guía al completo. Creo que ha sido de las mejores que hay ahorita disponibles precisamente en toda la plataforma de YouTube. Y sobre todo espero que sea de ayuda para alguien que está empezando esta saga y nunca ha tenido la menor idea de cómo moverse en ella, o aquellos que ya sean veteranos pues les haya enseñado un par de cosas nuevas, o por lo menos les haya entretenido algún rato. También para aquellos que no tengan el juego puedan disfrutar de todo lo que ofrece este título a manera de como si fuera una pequeña serie. Créanme, el universo de Fallout, no sé por qué no a la fecha no ha tenido una serie, sería bastante larga y muy divertida de ver. Pero bueno, quizá algún día veamos alguna. Ahora bien, en este episodio vamos a terminarlo primero aclarando un par de cosas que quedaron pendientes, entre ellas por ejemplo cómo obtener el arma esta del Cryolator, que nunca lo aclaré cómo obtenerla. Así como hablar un poquito acerca de un par de personajes muy útiles o compañeros que son opcionales. Mejor dicho, un compañero que es opcional porque el otro no hay forma de que lo pierdan si quieren avanzar en la historia, que les puede ayudar a obtener varios secretos. Así como vamos a dar un pequeño tour por el santuario y el castillo, que fueron dos de las ubicaciones que más se utilizaron a lo largo de las batallas. Y bueno, también fue nuestro cuartel general para progresar durante el juego. Y por último concluir pues nada más con un par de consejos para saber cómo obtener algunos trofeos que seguramente les han de faltar, que bueno, si han seguido esta guía en teoría nomás debería ser quizá uno o dos cuando mucho. En este episodio lo vamos a ver cómo obtener esos trofeos que probablemente se les habían escapado por allí, así que vamos a iniciar. Como podrán ver, este es, ¿cómo se llama? Home Plates, nuestra base en Diamond City. Y como podrán ver, ha quedado bastante acogedor. Tenemos ahí un lugar para desinfectarnos, porque pues obviamente aquí el agua irradiada no es precisamente la mejor forma de limpiarse uno. Y bueno, todo lo necesario para tener nuestro pequeño espacio privado, especialmente cuando los colonos, los asentamientos son prácticamente pues unos hogares de comunismo, porque al final del día China tuvo la última risa en esta pues ridícula guerra, ya que al final del día nadie ganó claramente. Recordemos que pues los asentamientos pues, se manejan de forma como si fueran precisamente comunas, así que pues bueno, al final del día no fue precisamente el capitalismo el que obtuvo la victoria total. Bueno, sin dar más vueltas, vamos a iniciar este episodio. Esa chica que va ahí se trata nada menos de Kate. Ella tiene la capacidad de abrir cualquier tipo de cerradura, por lo tanto, en caso de que no quieran invertir puntos en esa habilidad, simplemente la pueden llevar ahí al baúl para que les dé el Cryolator. Adicionalmente, si tienen la versión sin estar parchada del juego, podrán utilizar a Dogmeat. Compañerito que lo hemos ayudado desde el principio de la historia, les permitirá también, si no tienen la versión parchada del juego, obtener el Cryolator antes de tiempo. Y bueno, la última manera es por supuesto directamente teniendo la habilidad y nivel necesario para poderlo abrir. Una hora bastante útil, así que no pierdan la oportunidad de obtenerla en cuanto les sea posible. Gracias por el mensaje, ¿verdad? Adicionalmente tenemos otro personaje que, como les dije, no hay forma de perderlo, que se trata del buen Nick Valentine. Este personaje tiene la habilidad de poder hackear cualquier tipo de ordenador sin importar el nivel. Entonces lo hace un personaje bastante útil para poder desbloquear
computadoras que no tengamos los niveles necesarios para poderlo hacer directamente nosotros. Esto, por supuesto, pues nos ahorra bastante dolores de cabeza si no quieren invertir tiempo en ordenadores. Tiene una parte además cuando llegas a su máximo nivel de afinidad que te permite usar tener un intento más en la computadora. No es muy útil, pero nunca está de más. Ahora bien, como podrán ver, el castillo es una fortaleza bastante de las más entretenidas de construir, sobre todo por las posibilidades que nos ofrece. En este episodio les voy a mostrar brevemente cómo es que yo lo remodelé. Y bueno, quizá obtengan algunas ideas para ustedes cuando desbloqueen esta construcción, poder hacer la misma. Y bueno, nuestro viaje empieza aquí en la armería, que como su nombre lo dice, está almacenado todo nuestro armamento. Además de tener un vendedor adicional a Ronnie Shaw, que es esta tipa de aquí. Y bueno, también tenemos una tienda para equipar a los reclutas. Adicionalmente, por supuesto, tenemos todo el sistema de aislamiento de nuestra fortaleza. Por lo tanto, si bajamos este switch, automáticamente quedará a salvo en caso de ataque. Cabe destacar que una vez abierta esta puerta, no la podemos volver a cerrar por ninguna razón, quedando únicamente de adorno la enorme puerta blindada. Ahora bien, como habrán visto, construí un búnker en el centro, que como es bastante alto, lo que nos permite fácilmente, ¿cómo se llama?, tener una visión de todo el lugar. Y eso nos ayuda a las diferentes misiones que tendremos que defender este lugar. Si vieron el final de los Minutemen, podrán comprobar cómo será el escenario de distintas batallas. Y claro, Strong. Como habrán visto, lo ha arreglado de tal manera que parece un búnker. Creo que va muy ad hoc con el tipo de fortaleza que es aquí. Y este lugar tiene varias características. Aquí tenemos un par de perros que hemos capturado por medio de los DLC. Les comento que todo lo que ven aquí construido es el juego original, obviamente para los DLC, así que no requieren tener mods y es perfectamente posible hacerlo en la consola, sin importar si es Xbox o PlayStation. Aquí tenemos una sección de prisión, donde podemos, ¿cómo se llama?, si lo queremos, atrapar a algunos personajes. Aquí, por ejemplo, tenemos un par de gunners, artilleros y un saqueador. Cabe destacar que donde hagan de estas jaulas, es más frecuente que ataquen ese tipo de personajes a su base. Entonces pueden hacerlo en asentamientos si quieren provocar ataques de algún tipo de clase en especial. Eso incluye también las jaulas de las bestias. Como podrán ver, aquí ya tenemos totalmente construidas todas las piezas de artillería. Aquí. Y aquí tenemos, por ejemplo, una excelente vista hacia la nave de la hermandad, la cual ya la derribamos en una ocasión. Y como podrán ver, nuestros personajes están bastante bien equipados, por lo que no es extraño que hagamos pedazos a quien se le ocurra intentar meterse a la fuerza en nuestra base. Cabe destacar que ustedes pueden cambiarle fácilmente el equipamiento a los colonos simplemente intercambiando con ellos al hablar. Es importante que sepan que pueden darle con una sola bala y el arma, excepción de lanzamisiles y el Fatman. Conservan los colonos, estos podrán disparar de ella de forma ilimitada, de esta forma aumentando considerablemente su potencia de fuego. Por supuesto, darle armaduras y ropa, sobre todo si tiene una fibra balística, aumenta su durabilidad todavía más. Como ven, el lugar está fuertemente equipado con sus torretas. Como podrán ver, todos nuestros personajes que hemos conocido a lo largo de la historia, incluyendo los DLCs, están aquí, con excepto de Porter Gage, por razones obvias. Pero si quieren saber qué pasó con él, pueden ver siempre la correspondiente parte en la sección de DLCs, también disponible en la descripción de este video. Y bueno, movimos aquí en esta pequeña torre nuestros cuarteles generales, que podrán ver cómo tenemos nuestro pequeño cuarto privado. Tenemos incluso hasta para poder hacer ejercicio.
lo cual nos dará un bonus. Cabe destacar que usan cualquier cosa de los nuevos DLCs, cada uno aporta algo en especial. Como podrán ver aquí, nos dio un potenciador de suerte. Estos son temporales, pero son bastante útiles. Aquí tenemos un recuerdo que nos trajimos desde Far Harbor. Y desde aquí tenemos una excelente vista de el enorme dirigible, el cual también lo hace un blanco bastante fácil para nuestra artillería. Como podrán ver, todo el lugar tiene luz y tenemos nuestro sistema de electricidad para potenciarlo. Ahora bien, aquí se me ocurrió agregar algo interesante, que es a través, esto pueden hacerlo con cualquier computador, pero en esta ocasión quise utilizar este que se ve mejor. Y simplemente si le damos al control del interruptor, los voy a apagar todos, y en consecuencia el castillo entra automáticamente en un sistema de bloqueo. Aunque esto también va a sacar a aquellos personajes que tenía capturados, pero no van a durar mucho. Bueno, escuchar ya que son los tiros. Bueno, prácticamente son carne de cañón entre nuestro sistema de defensa. Como lo han visto, nuestras torres los hacen pedazos. Ya hasta pusieron en la alerta a nuestros personajes. Thank you. It's like I can finally think straight. Recuerda que le dimos una Coca-Cola. Y créanme, no quieren provocar a los defensores de esta base. Podrán ver, el artillero no duró ni unos instantes. Y bueno, aquí queda un foco flotante porque lo había puesto del otro lado, pero bueno. Ahora bien, cuando activas ese control, como podrán ver, coloco unas puertas y esto hace que automáticamente el castillo se vuelva totalmente impenetrable. Cuesta un poco de trabajo cuadrar las puertas, pero con algo de paciencia lo pueden lograr. Y como pueden ver, se integra de forma muy natural al usar las partes de concreto. El cuadro lo hace ver bastante bien. Por ejemplo, tenemos otro, haciendo prácticamente imposible que alguien pueda entrar. Y la única manera que tenemos es por medio de nuestros ascensor. Ah, mira, aquí están los pedazos de los otros tipos. Este tenía la armadura completa, pero no le sirvió de absolutamente nada. Esta es la armadura de Marine, la que pueden obtener en Far Harbor, y pueden comprar diferentes piezas si mantuvieron vivo a los hijos del átomo. Pueden ver, les da una potencia bastante superior de fuego a, ¿cómo se llama?, nuestros Minutemen y colonos. Activamos esto, otra vez tiene electricidad. Y ahora sí ya lo podemos usar. Subamos, por ejemplo, al primer piso. Esto nos permite tener una entrada adicional. Evidentemente tenemos cubierta esta entrada para cualquiera que quiera intentar colarse por la fuerza. Podrán ver las paredes reparadas, le dan un aspecto bastante formidable y lo hacen totalmente impenetrable. El instituto y la hermandad lo probaron a la mala. Cabe destacar que una vez que termine el juego, si tienen, bueno, de hecho no necesitan las aulas, podrán repetir varias veces la misión de defender el castillo con supermutantes o con artilleros o con saqueadores. Aunque la misión a veces tarda un poco de tiempo en reaparecer, simplemente cuando quieran activarla. Verán que hay unos Minutemen adicionales a la guarnición que ya tengan. Y para activar la misión únicamente tendrán que poner Radio Freedom o buscar uno de los Minutemen, que al hablar con él les diga que hay enemigos merodeando. Esto es sobre todo más común en PC, desafortunadamente en consola a veces los bugs hacen que tarde mucho en ocurrir. Pero aparentemente ya lo solucionaron en última actualización. Esperemos que sea así. Aquí pueden ver cómo nos está nuestro perro Dogmate, que como les dije les puede conseguir el Crew Later. Y aquí tenemos toda la pared. Cabe destacar que, pues bueno, como estoy jugando en consola, a veces tiene estos problemas que empieza a estar extraño, como
pues no sé cómo llamarlo, como bug, que hace que las paredes ocurra eso. También algunas veces durante las batallas contra, sobre todo el instituto, por alguna razón no tienden a algunas veces aparecer los enemigos dentro de las malditas paredes. Esto es muy aleatorio, entonces pues bueno, si ven que no termina la misión, probablemente se haya quedado dentro de una de las paredes, entonces no está más revisarlas. Quizá un efecto a la pared como si hubiera estado hecha de forma natural. Pues como pueden ver, por eso no está totalmente derecho. Pero creo que se integra bastante bien, y así como estas de repente instalaciones de metal, parece que efectivamente fue construido de forma natural. Ya que como vieron ese foco flotante, es muy común que ocurran ese tipo de errores en el juego. Bien, como podrán ver, utilicé varias veces estos elementos como escaleras e incluso les puse unos soportes. Por supuesto es de adorno, ya que el juego las físicas no son muy buenas. No decir prácticamente lunas, y realmente no son nulas, perdón, no son totalmente confiables. Pero no me gusta tener las estructuras que estén flotando, entonces traté de darle un aspecto más o menos realista. Y como podrán ver, el concreto la verdad es que lo hace parecer bastante bien. Y estas construcciones parecen más que posibles. Tenemos aquí una pequeña parte de para cosechar, porque pues cualquier fortaleza que está a merced del exterior fácilmente puede caer. Entonces tenemos alimento y además afuera nuestro purificador de agua conectado directamente a las tuberías. Entonces un par de jarros extra que usé para capturar un par de gatos que van a estar por ahí paseando. Y unos perros adicionales a Dogmeat para que nos ayuden. Aquí tenemos a Ada, personaje de DLC, el buen Cosbolt, y por supuesto afuera vieron a Chunchumaru, un pequeño robot que nos acompañó en el instituto cuando completamos sus misiones. Como podrán ver, una vez totalmente bloqueado esto, básicamente es impenetrable. La energía, pues tenemos este generador y en un momento lo voy a mostrar unos más. Esta base que ven aquí es una cápsula de Hobot, la obtienen después de completar el DLC del maquinista, no olviden recoger unos planos cerca de donde se enfrentaron a él, especialmente donde dormía durante su cuarto, que les permitirá construir eso. No pueden hacer que les acompañe como cierto personaje de Fallout New Vegas, pero los pueden enviar a buscar materiales como vieron en la pantalla. Habíamos abierto todas las puertas. Como podrán ver, otra vez vuelve accesible todo el castillo. A destacar que incluso este lugar también lo podemos cerrar si queremos. Interpretamos este botón. Y como podrán ver, se cierra automáticamente. A destacar que si atrapan perros mutantes, causan daño por radiación. Ahí pueden ver al gato. Otra de las mascotas del castillo. No sé por qué Cosgo repite tanto eso, pero bueno. Y normalmente debería llegar un Brahman y estar aquí, pero por alguna razón se perdió en el camino. Nunca llega. Maldita prueba de salón, fellow. Aquí tenemos un salón donde pueden ordenar. Y la cocina donde preparan tres comidas al día para los Minutemen. Tenemos el bartender. Y si alguien lo necesita, pues aquí tenemos un baño. Aunque alguien no ha regresado a la revista, solo se usó para algo que no quieren saber. Además tenemos aquí un pequeño gimnasio. Tenemos también aquí nuestras armaduras de Minutemen, las cuales si vieron el episodio con el final con esta facción, habrán visto que como equipé algunos con coros de fusión, las pueden tomar y usar. Lo cual prácticamente nos pone a la par con la Hermandad de Acero, que como dijo Dance, nos parecemos mucho. Quiero admitir que me caían mejor los... la Hermandad de Lions, que esta que vino aquí bajo el mando de Max. Aquí tenemos la clínica y nuestro médico de cabecera, y ahí tiene un par de botellitas para desinfectar. Tenemos dos generadores de electricidad que permiten controlar y darle luz a todo. Aquí tenemos... bueno, creo que ustedes es bastante obvio que es. Para aquellos que deseen tener un pequeño momento a solas. Y tenemos también nuestro recuerdo del maquinista, donde que nos permite construir cualquier tipo de robots. Siendo el aluminio prácticamente nuestro único impedimento.
Tenemos más barracas para nuestros personajes. Y finalmente un último par de generadores. Por supuesto, aquí también tenemos puertas. En caso de ataque se cierra todo. Y no hay forma de que nada entre. Por alguna razón a veces aparecen los personajes de artillería. Pero después de un rato vuelven a ponerse en su lugar. Pues este tipo, si no mal recuerdo. Como podrán ver, estas plataformas enormes que los pueden hacer al desbloquear el DLC de Vault-Tec dan un aspecto bastante como de base militar a este lugar. Y no solo a ese, si vieron en el episodio final de los Minutemen, también han visto un pequeño paseo de distintas bases. No les quise dar un efecto como de guarnición a algunas zonas que son un poco pequeñas y que no quise volverlas un pueblo, entonces se volvieron como pequeñas guarniciones militares. Y esas torres, la verdad, van bastante bien con el tema. Básicamente esa es toda nuestra fortaleza. Espero que esto les dé algunas ideas para construir la suya cuando lo desbloquee en este lugar. Y también les dé una facilidad de defensa. Como podrán ver, el búnker central se ve bastante bien. Y bueno, además está lleno de detalles, ¿no? Tenemos nuestra estación, se va a tomar un cafecito de radio. Aquí tienes agua purificada para preparar sus expresos. Su lavabo, para poner sus cosas. Un pequeño buró para poner lo que quiera, además de radios y quizá algún día haya televisión. Nunca se sabe. Y también tiene un gatito ahí que le hace compañía. Esto que ven aquí es un generador que permite controlar a los animales que capturemos, ya que si esta cosa se apaga, por ejemplo tenemos jaulas de sanguinarios, se puede mover en nuestra contra, lo cual puede terminar bastante bien para bastante mal para nosotros. Aquí, por ejemplo, tenemos otra zona para descender rápido y esto nos permite movernos rápidamente entre todas las zonas. Creo que además esto le da un sentido más realista. En caso de un ataque podemos acudir a los muros y defender rápidamente. O como la hermandad lo probó en carnes propias, tragar láser, munición de torreta o misiles. Como podrán ver, tenemos un pequeño gimnasio y un par de ¿cómo se llaman? Barracas más. Y bueno, aquí tenemos un par de bodegas para guardar material. Ya que son todos los pretos, se le dan como más realista que aquí se ponen los pertrechos o munición, etc. Y aquí tenemos una vista de absolutamente toda la zona, nuestro centro de comando y las distintas torres que permiten transmitir, además de estas dos funcionales que son una baliza de reclutamiento y la de la alarma general del castillo. Nos permite cuando construyen estas alarmas, ponen alerta al asentamiento y hacen que los colonos contraataquen más rápidamente. Probablemente ya se hayan dado cuenta, pero en caso de que no, cada vez que su personaje duerme recibe un bonus de buen descanso, lo cual aumenta la experiencia recibida en un porcentaje considerable. Entonces es importante que siempre descansen cuando vayan a cumplir alguna misión, principalmente del modo historia, ya que son las que más experiencia dan. Hay un problema frecuente que van a obtener asignada ruta de suministro, es esto que están bloqueando la entrada cada rato estas vacas, lo cual puede resultar fatal en misiones de combate. Por eso es importante que siempre tengan una entrada alternativa. Especialmente estos perros, no sé por qué no utilizan sus casas. Parece que ese ya por fin lo usan. Un poco estúpidos y no son capaces de hacer lo mismo que Dogmeat, pero bueno. Construyanlas para que sea fácil saber dónde están. Y los gatos por ahí andan. Ahí sí ponen un par de platitos de gato. A veces quedan cerca de ellos. No todo el tiempo, pero en varias ocasiones he visto que así es. Y que es una inteligencia artificial un poco a la teoría. A ver cómo son los gatos en la vida real. Entonces su plato en teoría debe estar aquí, pero es lo que se le da la bendita gana. Recuerden que esa pintura es
Una vez que son en los Minutemen, pueden cualquier modelo T-45 pintarlo así. Cada una de las distintas armaduras tiene distintos estilos de pintura. Pueden ver el video de los gatos del átomo, donde se resume cómo tener prácticamente todas las armaduras, siendo algunos casos únicos los de Far Harbor, que bueno, la guía viene ahí cómo tenerlo, y los de, ¿cómo se llama?, algunos de la Hermandad de Acero, como es el caso de las pinturas de Paladín, Caballero, Sargento y el Elder, este Maestre, el cual solo se puede obtener durante las misiones, bueno, se completaron como el instituto. Bien, vamos a dirigirnos ahora al santuario. Como podrán ver, este lugar cambió muchísimo a como inició, a como encontramos aquí en su forma original. Y apenas llegamos, alguien fue tan estúpido como para atacarlo, lo cual es prácticamente suicida en esta situación. Y ahí vienen unos saqueadores que quieren intentar atacarnos. Bajamos las puertas y que ellos los... Como pueden ver, vienen caminando muy tranquilamente, muy confiados, por alguna ridícula razón. Estos pobres diablos son carne de cañón. Me queda alguno. No sé el que falta. Ah, se metió en la casa, lo cual es un suicidio porque está llena de trampas, como acaban de ver. Realmente esto es una fortaleza casi al nivel del castillo. Pero aún así no falta algún idiota que se deje secuestrar con todas las torretas y defensas. Así que es probable que de vez en cuando también tengan la misión de ayudar a alguien aquí. Ya saben, no son muy brillantes nuestros colonos muchas veces. Ahora bien, como podrán ver, el hecho de haber tantas construcciones también ralentiza un poquito, sobre todo si juegan en consola. Aún así, todo esto que están viendo construido es directamente sin trucos, mods, nada. Entonces todo esto lo pueden hacer fácilmente. Ahora bien, todas estas casas vacías que no utilicé las llené de trampas para que sea más fácil, ¿cómo se llama?, cualquier idiota que se meta, ensartarse solito. Aquí tenemos cómo estamos aliados con los tres, aunque cabe destacar que aunque estén aliados con el instituto, a veces se atacarán de todas maneras los intes, porque no tengo la más mínima idea. Como pueden ver, todas estas trampas causan un buen daño. Bueno, en mi caso no, porque la armadura que traigo es pesada, pero normalmente a los NPCs los harán pedazos, sin importar la dificultad del juego. Aquí podrán ver cómo esta es prácticamente la entrada, pues, trasera, por así llamarlo. Y tenemos incluso hasta perros guardianes. Tenemos su casita y las jaulas con los que los capturé. Según la zona son los perros que aparecen. Los del santuario son mucho más bonitos. No sé por qué son tan culeros los del castillo, pero aquí siempre que he puesto las olas aparecen ese tipo de perros. Son más amigables, no como los radioactivos, esos todos desnutridos. Tenemos, como decía, una pequeña zona para defender los costados en caso de que alguien intente atacar por aquí, ya que el santuario puede ser atacado de cualquier dirección. Aquí tenemos un par de tragos para que el esté defendiendo se anime. Los cuadros de los fundadores. Y aquí tenemos nuestra casita. Como podrán ver, lo reconstruimos lo mejor posible, considerando el basurero que se ha vuelto el futuro. Y nuestra colección completa de cabezones. Los cuadros, recuerdo que si les falta alguno, consulten el video que les dice cómo tener cada uno de ellos. Y en nuestro cuarto aquí había una cama, pero la decidí quitar porque por alguna razón los malditos colonos siempre se venía aquí. Pero bueno, ahí va. Y aquí tenemos todos nuestros par de adornos.
Ahora bien, aquí tenemos nuestro pequeño lugar de relajación, donde además se guardan todos los trofeos que hemos obtenido. Tenemos las distintas armaduras que obtuvimos en el juego. Si se preguntan cómo obtuve alguna de estas armaduras sin tener que matar a los personajes o enemistarme con ellas, robándolos. Pueden invertir puntos en un perk que se llama, lo cual puede hacer que puedan robar incluso objetos equipados. De esta manera prácticamente se puede hacer de casi todas las armaduras y demás ¿cómo se llama? Cosas que probablemente requerirían matar a los personajes, con excepción del del Maxon. Ese, desafortunadamente, la única forma de obtener su chaleco es volándole la cabeza. No hay más. Ahora bien, aquí tenemos estas armaduras T-51, que las habrán visto en los videos de la Hermandad y el Instituto. Pueden obtener la pintura simplemente con tener los DLCs, no necesitan nada. Esta, por ejemplo, de Vault-Tec, si necesitan invertir algunos materiales. Por alguna razón estas cosas deberían de prender e iluminarse, pero no lo hacen a pesar de estar conectadas a la electricidad y todo estar correctamente bien hecho. No sé por qué, a veces el juego tiende a glitcharse de esa forma extraña. Tenemos nuestra armadura de Silver Shroud, que pueden ver cómo tenerla en el video del mismo nombre. Este es el maquinista, este también es de Silver Shroud. Este es de una escuela, también pueden ver un video dedicado a cómo tener esto, que es la cabeza del oso. Este es el traje de Preston. Este de armadura lo obtenemos en la saga Cabot, es un traje único. Este nos lo ordenó el buen Hancock, y el sombrero lo obtenemos en el último viaje de Luz Constitution. Este regalito es de Far Harbor, al igual que este otro. Evidentemente todo viene ahí en los videos de cómo tenerlo. Y este es de cierto capitán de cierto dirigible, que también pueden robarlo con un Pip-Boy. Este es de un ingeniero. Y bueno, esto es fácil de obtener porque normalmente van a encontrar soldados de la Armada paseando a veces inconvenientes lugares a que les pase accidentes, y ustedes lo pueden tomar. Y esto es un recuerdo de Far Harbor, y el uniforme es de la Hermandad. Por aquí afuera tenemos una pequeña vista, donde podremos relajarnos y ver toda nuestra construcción. O si queremos, podemos ver las montañas. Está todo quemado y muerto, pero bueno. Hay un par de mods bastante buenos que les permiten, y son usables en la consola, que les permiten poner todo verde y todo bonito. Y espero que sea ayuda para aquellos que se inician en la saga de Fallout. Asimismo, también les dé ideas para construir, o sobre todo se animen a probar este juego, ya que a veces los que entran nuevos tienen una curvita de aprendizaje, no es muy difícil, pero en algunos casos desanima a algunos. Espero que estos videos los animen a probar esta grandiosa saga. Ahora bien, de este lado, además de las jaulas, tenemos, ¿cómo se llama?, nuestro confiable ordenador, que nos permite controlar todas las puertas y también las jaulas, además de un sistema de torretas, sensores, etc. No necesitan tener la expansión para construir esto, con que tengan un ordenador cualquiera lo pueden hacer, y sobre todo no más necesitan paciencia para hacer toda la conexión de electricidad. Si tienen duda cómo funciona la electricidad, hay un tutorial en la lista de videos secundarios que les detalla cómo hacer los conectores básicos. No incluí en ese video las cosas de los DLC porque es extremadamente, bueno, no es extremadamente, es algo complicado. Y la verdad ya no quise hacer más larga esta guía. Probablemente si se vuelve suficiente popular quizá haga un video extra, pero la verdad no me siento muy inclinado a hacerlo, porque sí es algo complicado de aprender a usar los generadores y sobre todo las bandas de munición. Así es, ustedes pueden hacer su propia munición por medio de chatarra, si tienen el DLC instalado. Tenemos otra armadura, recuerdo Far Harbor. Y como pueden ver, esta es por ejemplo la de Paladín. Lo pueden notar porque el color es diferente y sobre todo tiene estos símbolos, siendo la de Sargento, Caballero y la del Maestre también con algunos símbolos diferentes. Esta de Tiburón, que pueden obtenerlo en el video de pinturas. Y aquí pueden ver cómo tenemos guardadas las distintas armaduras. Tenemos un pequeño gimnasio al aire libre. Y de este lado he construido algo interesante, que son estos fuegos artificiales. Y con eso ya tenemos activados los fuegos artificiales, y básicamente lo que hacen es esto.
No se ve tan impresionante ahorita de día, pero pueden probarlo. Como pueden ver, la torre nos permite disparar y hay varias opciones. Bueno, aquí tenemos nuestra zona de fuegos artificiales. Y de este lado aquí tenemos para defendernos en caso de que nos ataquen. Como les comento, no es algo muy brillante de hacer como lo vieron al principio. Por supuesto, todo el lugar se encuentra bardeado, tal cual como The Walking Dead, porque nunca sabes que te va a atacar en este yelmo radioactivo. Ya bien, de este lado aquí tenemos el bar. Todos los personajes van a echarse unas buenas frías. Bueno, cabe destacar que esa vaca les dará fertilizante, los Brahman, lo cual es útil para generar algunos tipos de químicos, así como algunas cosas de construcción, sobre todo las que tienen que ver con alimento, ya que es fertilizante. Vamos para relajarnos. La vieja de las drogas, alias Mama Morphy. Y aquí tenemos un pequeño privado, y aquí es donde duerme el buen Sturges, porque es medio borracho y le gusta estar todo el tiempo, terminar su día en el bar. Aquí tenemos nuestra clínica. Y nuestro médico, por alguna razón, es el chino ese, el Yuan, no me acuerdo. Entonces nunca se queda quieto en la clínica, pero te puede curar y vende químicos. Aquí es para los enfermos, obviamente tiene su baño. Y otro cuarto, para atender a la gente herida. Tenemos un almacén de chatarra y suministros. Y de este lado tenemos nuestra escuela y tienda general. Allá tenemos al representante Voltec. Nos vende algunos ítems interesantes. Y tenemos aquí varias habitaciones. Y tenemos lo más interesante aquí, que son nuestros juegos, los cuales pueden usar utilizando este ordenador, como se los mostré al principio de la saga. Como podrán ver, este lugar está muy cambiado. Y bueno, voy a aprovechar en lo que seguimos paseando para hablarles un poquito de los vendedores de nivel 4, como el representante Voltec. Algunos que son fácilmente imperdibles, como es el caso de cierta moderadora del refugio, la cual la pueden ver en la guía de carne desconocida. También en otra misión que completamos en el baúl, en otro de los baúles. Y estos vendedores tienen la ventaja de que venden unos ítems únicos una vez que los reclutamos. Hay otros más que son extremadamente aleatorios, como es el caso de un cantinero que apareció en uno de nuestros primeros episodios, que como no tenemos en ese momento el nivel adecuado, no lo he vuelto a ver. Pero si en ese momento lo encontraban y teníamos un asentamiento grande como este, hubiéramos podido reclutar y nos vende algunas cosas extra que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Hay otro que es un escriba, que sin importar si destruimos o no la hermandad, lo podemos reclutar. Y nos venderá también armas y munición especial. Aquí tienen que estar atentos a sus vendedores, ya que hay algunos que no tienen la oportunidad de obtenerlos. Y los ítems que ven son muy buenos. El santuario ha llegado al tope de agua con 9.999. Y eso nos permite tener casi 700 botellas de agua, las cuales podemos usar para cambiar varias cosas. Aquí tenemos este mortero de chatarra que nunca he entendido bien cómo funciona. Pero en resumen, puedes poner cosas adentro y las disparará muy lejos. Por supuesto, si tienes un generador, podrás medir hasta donde quieres que salga la chatarra. También te puedes disparar a ti mismo, pero no me puedo subir ahorita. Ya sale como bala de cañón el personaje. Nosotros nuestros perros cuidadores. Y aquí tenemos un hostal que nos permite recibir gente adicional. En caso de emergencia, se pueden cerrar las puertas y así la gente está a salvo. Este tipo de construcciones y torretas son bastante útiles, ya que nos dan una ventaja bastante considerable cuando nos atacan, y una desventaja muy fuerte al oponente, como lo habrán visto en un video al principio casi de la guía. Ya me tocaron un par de artilleros y prácticamente no tuvieron oportunidad al estar yo cubriéndome estas torres, menos ahora que está todo fuertemente defendido. Aquí tenemos, como habrán visto, toda esta zona para que la gente deje sus pertenencias para desinfectarse. Les recuerdo una vez más, todo esto es perfectamente realizable en consola, ya que no necesitan mods de ningún tipo para hacerlo. Como pueden ver, nos da una ventaja de tiro bastante buena.
Y aquí podemos cerrar la puerta si lo necesitamos. Es probablemente una de las mejores adiciones este tipo de puertas, aparte que le dan un buen toque a la ciudad. Aumentan la seguridad considerablemente. Y por supuesto no podría todo funcionar si no tuviéramos electricidad suficiente. Espero que tenemos estos generadores especiales. Esto es que destacar que, bueno, en el video, en el tutorial de electricidad no lo aclaré y me equivoqué y nada más mencionaba que era uno del DLC, pero mentira, son más de uno. Tenemos estos generadores que dan un total de 100 y un par más de Voltec. Este da un total de 500 de energía, haciéndolo el mejorcito y también el más grande y estorboso. Si vieron los DLCs de Far Harbor, uno solo de estos potenciaba toda la base que construimos ahí. Y lo cual es de bastante ayuda porque toda esta zona consume bastante electricidad. Estas farolas que son construibles únicamente si tienen los DLCs, cada una consume uno y como podrán ver tenemos bastantes. Tenemos ese NPC que nunca se largó, que es también del DLC Workshop. No cuenta como población y nomás está deambulando por ahí. Aquí tenemos una pequeña cafetería y una escuela. Entonces, tratamos de que nuestros personajes sean un poco... colonos sean un poco menos iletrados. Y por ahí alguien creo que está atacando. Tenemos un par de revisteros, los cuales podemos llenar si tenemos la paciencia, ya que hay suficientes revistas para hacerlo. Y en la parte de acá arriba tenemos un par de cuartos extra, incluyendo que hay algunos que nos dejaron algunos libros ahí. Y un par de cervezas para cuando se quieren ir a dormir. Como podrán ver, el colocar cosas sobre los muebles pues les da bastante otros acabados y se ven bastante bien. Cabe destacar que no tienen que poner uno por uno. Bueno, tienen que soltar uno por uno, que sí, pero con el taller los pueden seleccionar y se levantan en automático, siendo más fácil colocarlos y que se vean como lo ven ahí en los muebles. Y aquí tenemos un pequeño taller donde construimos nuestros robots. Aquí tenemos una puerta para sacarlos en caso de que no salgan por ahí, por la puerta secundaria. Para de armaduras, como pueden ver, esta que es una armadura también de los gatos del átomo. Está prendida de titanio, lo cual hace más resistente a disparos y impactos de bala. Y este es tipo militar, que la hace más resistente a explosivos. Hay otra más que es blanca, que la hace más resistente a disparos láser, lo cual lo hace muy útil contra ¿cómo se llaman? Enemigos como el Instituto y la Hermandad, que utilizan armas basadas en energía principalmente. Como ver, le hicimos esta torre de varios pisos. Y en la parte de acá arriba tenemos un pequeño cuarto para relajarnos, hacer nuestra barbacoa y descansar para lo que necesitemos. Podrán ver, es un lugar bastante completo. Espero que esto les dé sus propias ideas para construir su propio asentamiento. Probablemente haga un episodio especial con mi personaje principal, donde tengo otros par de asentamientos todavía más completos que estos, de lo que por sí estos ya lo están. Y bueno, como les comentaba, el agua es nuestra principal moneda y resulta bastante útil. 757 botellitas que se agrupan fácilmente. Por ejemplo, yo tengo ahorita 7559, 116.730 tapas. Básicamente podemos comprar lo que sea. Entonces el agua creo que es la forma más práctica. Toma algo de tiempo y si requiere más detalles. Ah, miren, aquí está un rezagado y fue el que ahorita escuchamos. A saber qué lo mató. Pero bueno, toma, Fido, cómetelo. Cómetelo. Cómete la basura. Ahora bien, con esto concluye el paseo por el santuario. Los generadores que ven allá arriba sí producen electricidad y todo, pero son más de adorno. Casi toda la energía la produce nuestra planta eléctrica, la cual vimos hace un momento. Y bueno, vestimos a nuestros colonos como se nos dio la gana. Aquí por este lado podrán ver todas nuestras guarnición y tomo. Nuestro perímetro está más que completo. Destacar que muchas de esas cosas de basura son simplemente adorno, ya que con las puras bardas de concreto realmente son más que suficientes.
podrán ver que tengo nuestra planta de energía. Y también una bajada un poco en los cuadros. Tenemos otro defensa lateral, lo cual lo podemos ver desde este lado. Y nuestro personaje puede curar muy bien. Y echas unas cervezas. Muy bien, me gusta cómo quedó esta entrada. Pueden jugar muy bien con las bardas de basura, les da un toque muy adecuado a la zona posapocalíptica. Y como pueden ver, aunque no son, como les repito, indispensables, realmente son más de adorno, frenan bien el paso y se ven bien. Aquí tenemos, ¿cómo se llama?, nuestras bardas, que prácticamente vuelven impenetrable todo. Cabe destacar que si construyen absolutamente todo el santuario, tienen la desventaja de que a veces van a aparecer los enemigos adentro. Mi personaje principal tiene construido absolutamente toda la zona. Quizá en ese episodio especial de asentamiento se los muestre. Y a veces aparecen los enemigos adentro, entonces tienen las balas para nada y para lo mismo. Vamos a ver cómo nuestros enormes depósitos de agua nos permiten hacer dinero y volvernos asquerosamente ricos. Tenemos todo. Ah, bien, aquí adelante del nomás voy a echar un vistazo a lo que es a Red Rocket, que como podrán ver no está tan construido como el otro, nuestra otra ciudad. Esto se debe porque si ahorita me volteo, el juego tiende a bajar los frames en la consola, la verdad sufre. Y estamos en Red Rocket después de una caída cuando veníamos en camino. Para aquellos que no lo conozcan y se estén preguntando cómo es que puedo superar el límite de construcción en el santuario, que probablemente simplemente con la pared les habrá alcanzado ya una buena cantidad, es que cuando tengan un arma y la suelten, como esto por ejemplo, el límite de construcción disminuye. Cabe destacar que esto lo pueden hacer en consola y es la única manera, al menos ahí, sin a no ser que estén jugando en PC, que puedan usar los de comando. Lo debemos guardar. Va a disminuir, como pueden ver, un poquito la el nivel de construcción. Esto lo pueden hacer teniendo varias armas y almacenándolas, sin tener el riesgo de perder su arma, por supuesto. Esto les permite romper el límite de construcción y poder hacer lo que ustedes quieran. La desventaja es que, ¿cómo se llama? Creo la gracia. Tendrán problemas en algunos casos. Por ejemplo, el santuario al estar tan saturado, si camino de una zona a otra tiende a caerse el juego. Desafortunadamente el límite de construcción existe por algo, entonces nosotros al forzarlo, pues bueno, pasan estas cosas. Pero eso se puede solucionar muy fácilmente utilizando el viaje rápido. Afortunadamente eso no ocurre en el castillo, o al menos no he tenido problemas nunca ahí. Únicamente en el santuario y esta zona tiene ese error, que creo que es porque están muy pegados uno del otro. La saga Fallout es extremadamente extensa, entonces hacer una serie con absolutamente todo lo que tiene el juego puede ser hasta de 30 episodios, sin contar las misiones extras. Entonces los invito a explorar el juego ustedes a su propio ritmo. Hay muchas zonas que, por ejemplo, no mostré en video, que aunque no son indispensables ni para trofeos ni para misiones, son interesantes y divertidas de ver. Por ejemplo, en el mar irradiado hay varios lugares que esconden secretos, con incluso una base completa que pueden explorar a su antojo, que narra parte del comienzo de la guerra. También hay un campamento de supermutantes que tiene varios registros de cómo la sociedad se fue al carajo poco después de las bombas, demostrando que en realidad no fue la guerra lo que destruyó el mundo, sino la misma sociedad humana, que no tener ciertas normas de conducta, pues solita se vino abajo. Y realmente es interesante muchas veces las historias que cuentan los guionistas de Bethesda, Bethesda, como quieran llamarlo, que más allá que aunque los diálogos a lo mejor de la historia principal estén más simples comparados sobre todo con otros juegos como New Vegas, siguen teniendo historias divertidas que contar. Incluso hay un lugar donde un tipo estaba entrenando Merlux y los Merlux se lo comieron, y el mismo lugar te cuenta toda esa historia. Los invito a ir disfrutando pues sus contenidos a su ritmo si van a hacerse este juego, ya que la verdad no veo caso a mostrarlos en video, porque si no esta serie se va a alargar todavía más de lo por sí larga que haya sido.
En resumen, es un juego bastante largo y este tipo de mundos tiene un montón de secretos y detalles. Inclusive en el maquinista hace poco descubrí una zona secreta. Como tip para aquellos que no la conozcan y tengan algún día lleguen ahí. Cerca de donde duerme el personaje principal, busquen cerca de una de un dispensador de agua un botón secreto y abrirá un cuarto nuevo. Yo en lo personal no lo conocía y precisamente curioseando en esta guía entre episodios lo encontré. Entonces, así como ese lugar, hay miles más que, como les comento, no son dispensables ni para trofeos ni para, como se llama, misiones ni nada, pero vale la pena explorarlos ya que los personajes pues te van narrando historias más completas, ¿no? Esta es mi versión de Torre Tempenny de Fallout 3. Nada más que la hice aquí en Autocine Starlight. Creo que quedó bastante bien. Aquí nuestra enorme torre. Y para concluir este episodio hemos venido a visitar tantito Spectacular Island, donde hemos aquí construido nuestra propia versión de una cabina de radio. Estas cosas que son los exámenes de es lo más cercano que encontré a micrófonos. Además, obviamente, las grabadoras. Entonces son un efecto como que si es una mesa de transmisión. Los paneles de sonido, utilizamos los soportes de armas. Esta armadura que lo encontré es única y que es la única que aparece de este tipo en ¿cómo se llama? En el video de los tesoros Amor Jamaica, que en realidad son los tesoros de Jamaica Plains. Así tenemos nuestra pequeña cabina de radio. Y aquí tenemos nuestro lugar para operarla. Esta cosa únicamente es estética, pero se ve bien. Como podrán ver, tenemos aquí nuestro revistero y demás. Como una revista nada más, pero bueno. Lo que pasa a nuestra gente a entrevistar. Ahora bien, ya para concluir, hablando de los trofeos, si han seguido esta guía, únicamente deberían de faltarles quizá dos o tres trofeos, siendo uno de ellos quizá el de los cabezones, en caso de que hayan perdido alguno. El trofeo de el líder benevolente. Para ese trofeo he visto una enorme cantidad de videos que la verdad son muy aleatorios y que te hacen dedicar una ridícula cantidad de tiempo a obtenerlo. Y es un vil trofeo de plata. Entonces mi recomendación es cómprense los DLCs y sigan la guía que les he dejado con el mismo título del trofeo, la cual también está disponible en la descripción del video, de este video, para obtener ese trofeo, y solo les tomará quizá un par de minutos. ¿En qué consiste? Pues básicamente construir un par de ítems en un asentamiento que esté vacío. Puede ser uno que ya tengan ocupado, saquen a los colonos o mátenlos, lo que sea más rápido, y construyan ahí los elementos que les indico en ese video. Haciendo eso les tomará unos 5 minutos desbloquear el trofeo si tienen todos los elementos de construcción. Y hay que hacerlo por otras formas, utilizando, bueno, lo que otros videos dicen de esperar, colocar ítems, etcétera. La verdad les puede tomar días, no horas, días, haciéndolo bastante fregado tener únicamente un trofeo para el platino. La verdad no lo recomiendo, y además los DLCs valen la pena. Que ese es otro correo, otro trofeo, pero aunque les falte, sea el de Touchdown, que se obtiene cuando ustedes salen volando. Normalmente se lo pueden obtener rápidamente disparando un Fatman a sus pies. El chiste es que salen volando ustedes como si fueran unas muñecas de trapo. Fue medio extraño, pero bueno, si se revientan pueden salvar, reventarse con el Fatman y lo obtienen. Quizá los de supermutantes, no, ya deberían tenerlos también. Aquí simplemente en la final de la Hermandad de Acero hay dos mutantes gigantes que Liber Prime se encarga de eliminarlos. Adicional a los dos que obtenimos en la Patrulla Perdida y en la misión también de Silver Shroud, deberían ser los 5 que los son necesarios para completar el trofeo. Fue a todos los demás, conforme hayan hecho las misiones secundarias, ya los habrán obtenido, ya que no son básicamente hechos sobre la marcha. Yo a estas alturas del juego ya soy nivel 90 y jugando todo en dificultad difícil. Entonces, como podrán ver, no se siente nada difícil si siguen esta guía y obtienen los materiales. E inclusive las misiones, los finales, fueron grabados en dificultad muy difícil, nada más para que se vieron un poco más decente las batallas, sino como un overkill. Que aún así, en algunos casos sí se vio, especialmente para los pobres diablos del instituto. Pero bueno, de ahí que no nos quieran como enemigo. Como podrán ver, las estructuras estas de Vault-Tec le dan un buen detalle. Realmente sí parece una antena de radio. Y bueno, el tema de este es como de una pequeña base militar.
En el episodio, cuando vean el del asentamiento, esta cosa construyó algo enorme y la intención fue hacerlo como una base, un aeródromo de los Vertibirds, de los Minutemen. Como podrán ver, este generador le da potencia a absolutamente todo, lo cual es bastante útil. Bueno, que hay unos 4 extra ahí que dicen, aunque son más de adorno. Aquí tenemos nuestra clínica y por ahí un colono que acaba de llegar. Y esta es la intención, es que sean unas como barracas, más sencillas. Ahora bien, como les comentaba, pues bueno, prácticamente en, siguiendo este día no tienen problemas con los trofeos, incluyendo los de Far Harbor y de Nuka-Cola. Quizá no el único que batallen un poco sea el de las revistas, que obviamente en esa parte también tendrán unos enlaces a unos videos muy sencillos donde les muestran obtener los secretos de ese DLC, incluyendo la ubicación de las revistas, las fórmulas. Que les recomiendo hacer ese DLC en cuanto obtengan la primera fórmula, empezar a hacer las bebidas en los Nuka Mixer, ya que eso les ahorrará el trofeo este de hiper azucarado, ya que haciendo el DLC y teniendo eso, tomando esas bebidas, podrán completar sin mayor problema, porque así al final cuesta más trabajo porque quedarán muy pocos enemigos y solo te cuentan algunos en específico que no reaparecen una vez limpias el parque. A diferencia de los Fallout anteriores, aquí no hay zonas inaccesibles, salvo el instituto, pero ahí no hay nada indispensable para los trofeos. Entonces, salvo el instituto y el Pyrewind, si lo derriban, son las únicas dos zonas que suelen inaccesibles. Pero como les comento, a diferencia de otros Fallout, no hay ningún coleccionable como en el caso del Enclave en Fallout 3, o cierto baúl en New Vegas, que si no hacíamos ciertas cosas y nos pasábamos la zona antes de tiempo o nos fallaba, estábamos jodidos y teníamos que repetir toda la partida para poder conseguir el trofeo. Otro detalle que les agradece es que este juego no lo tengas que terminar en dificultad de supervivencia. Realmente de fácil a muy difícil, la única diferencia es al principio, y una vez que estén encarrerados no tendrán mayor problema, y sobre todo si son veteranos o siguen esta guía les será muy fácil. Supervivencia es otro nivel aparte. ¿En qué sentido? Número uno, solo se puede salvar durmiendo, y solo se puede dormir en camas que sean tuyas, es decir, en asentamientos y en algunos lugares muy específicos. Otra cosa, el personaje se enferma. Y la tercera, dos cosas que en supervivencia, es que las balas pesan, entonces solo puedes tener munición limitada. Y además, solo cierto tipo de armas, además de que no puedes usar el viaje rápido, que para mí es la mayor desventaja, haciendo los Vertibirds de la hermandad y la teletransposición del instituto prácticamente importantísimas en ese modo. De ahí en fuera, pues obviamente los enemigos son más fuertes, pero nada que una buena estrategia, una buena dosis de armas no puedan hacer. Sin contar que, bueno, en este caso se enfoca en fuerza bruta, entonces está especializado en armas pesadas como el Fatman, lanzacohetes y armas melee. Pero en supervivencia este tipo de cosas son más complicadas, ya que prácticamente muchos enemigos nos pueden matar de un solo tiro. Entonces, siendo una opción más segura, la agilidad. Eso obviamente no descarta a los personajes de fuerza, pero van a tener que ser más cautos. Y que por ejemplo en algunos casos puede ser que eliminen unos enemigos y después salir corriendo, porque en caso contrario que se les amontonen, los pueden hacer pedazos, siendo los más temibles los sanguinarios. Y bueno, vamos a dar por concluido este episodio. Les recuerdo que los finales de cada una de las facciones están disponibles con su respectivo video. En el caso de los Minutemen es donde dejé la última cinemática, que es prácticamente la misma para el ferrocarril y la hermandad. La única que cambia un poquito es el instituto, que es bueno, con la cinemática de Sean y su memorial, lo cual podrán ver en su respectivo video. Pero con esto me despido, ha sido un gusto tenerlos a lo largo de estos más de casi 100 videos, ya sea a través de los episodios narrados o los episodios individuales. Les agradecer mucho, ¿cómo se llama? Si se suscriben, si alguien vio todos los videos, le agradeceré que me lo deje saber en este episodio, porque pues es la mejor recompensa, ¿no? Porque la gente los ha visto y los ha disfrutado. Agradecimientos especiales a Cookie, que ha estado en las grabaciones del video, acompañándome en varios episodios, así como aquellos otros compañeros que bueno, que quizás hicieron spoiler viendo cómo se llama estos videos cuando los estaba grabando. Se les agradece su participación. Y pues nada, ha sido un gusto. Y nos vemos en los próximos proyectos, que probablemente sean
con Resident Evil, Dark Souls, Monster Hunter y Final Fantasy. También probablemente haga algo más. Por supuesto, además de algunos videos miscelianos, ya sean películas o Play Momentos, ¿no? O videos musicales, nunca está de más. Bueno, gracias por ver y hasta la próxima. With all the zip of Nuka-Cola, wouldn't that be the cheer-cheer-cheeriest place in all the world? Where the river's made of quantum and the mountaintops are fizz, with fun and games and rides for all the moms and pops and kids. Well, it turns out there's a place with all the zip of Nuka-Cola. Come on down to Nuka World and see it for yourself. Adventures full of animals to see. Blast off to Galactic Zone for otherworldly thrills. Down in Dry Rock Gulch, cola up in Limnar Hills. The world of refreshments, the most wonderful place. The friendly streets of Nuka Town put a smile on your face. Now you know there's a place that's just as great as Nuka Cola.
I'm on my knees. With these broken hands, I will pull you close to me. The wind was enough. What's the reason why you're still holding back? Won't you please open your eyes? To yourself, Peter, call to arms again. Goodbye, but your weakness. A love and harmony. How cruel is this world? All the skeletons, iron remnants, holding all the crimson. Hear my call.